Good evening. Good evening. Good evening, all. How are you? How are you guys? Fine, teacher. I'm fine. Thank you. Is raining in there? ¿Está lloviendo ahí? Yes. No. Yes. No. Yes. Yes, yes. Yes. Pero suavecito o fuerte. Cirniadito. Sí, miedito. Suavecito. Pringadito, como dicen. Acá también pringadito. Lluvia suave, dice acá el pronóstico de aquí, como pueden ver. Lluvia suave. Sí, refresca un poco. Ok, guys. Okay, guys, bienvenidos, welcome back. Estamos ya a pocos días de finalizar el curso, el módulo. Entonces, espero que ya todos hayan completado la plataforma con el examen final. Recuerden que eso es necesario para que ustedes puedan pasar este módulo. Entonces, ayer estábamos hablando, les preguntaba yo, les estaba diciendo que estábamos con un nuevo tema, una nueva unidad, que era de la Section 5, y les mostré acá el manual y les dije, vamos a ver ahora some vocabulary, les dije, related to sports seasons in the U.S. and Canada. Entonces, estuvimos viendo un poco de vocabulario relacionado a los deportes, le hice unas cuantas preguntas y estuvimos acá practicando this conversation. Y les pregunté también, como la mayoría de ustedes no les gusta el deporte, practicarlo, obviamente, ni a mí, I don't like it. Entonces, pudimos ver qué otras actividades hacen in your free time. En su tiempo libre, porque como la mayoría de nosotros prefiere ver los deportes, watch the sports, than to play it, en vez de jugarlo, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que a veces por el trabajo no queda el tiempo, no queda el chance. Entonces veíamos aquí también, estábamos hablando sobre esta parte de gramática que era de simple present with WH questions, que eso ya lo hemos venido viendo desde mucho antes, de las preguntas con WH, que esas requieren más información y son totalmente diferentes de las yes, no, les decía anteriormente. Estuvimos viendo también, completamos esta conversation, les decía que además de las WH questions, que son las básicas, que por ejemplo, what, who, where, when, también les mostraba que se pueden incluir how often and what time. Les mostraba que había estas dos más, además de las que les enseñé, y de which también. Y veíamos los ejemplos, les decía cómo responder a este tipo de preguntas. How to answer those type of questions. Y les decía que estas requieren un poquito más de información, requieren más razonamiento, no un simple yes or no. Entonces veíamos acá, luego pues hacíamos desde cero las questions, usando obviamente las WH questions, y les vamos a ver, por acá me había quedado, ask your partner 5 questions about sports. Esta parte de acá, sí, que era que no lo pudimos hacer y nos habíamos quedado en este video también, de la estructura, cómo lo formamos, y ya sabíamos que obviamente cuando se hace una WH question, esta tiene que ir al inicio de la oración siempre, ¿verdad? Y luego agregamos el auxiliar, ya sea do or does, dependiendo del sujeto, luego ponemos el sujeto, lo agregamos, más el verbo, plus the complement. Y de esa forma hacemos una WH question. Recuerdo que les dije acá, cuando usamos el auxiliar do,
¿Con cuáles pronombres me podrían decir ustedes? ¿Cuáles son los pronombres que utilizamos con do? En first person. Do? Do or does? Do. Do, do para, do, do para I, you, yes. We, they. Yes. Does para he, she, it. Yes. Excellent. Así es. Entonces, de esa forma es que los tenemos que diferenciar el do con el does. Y veíamos acá, luego de esto, estaba el knowledge check, que también son sobre las WH questions. Acá, todas están, no aparecen las otras que les mencioné, pero aparecen las básicas, ¿verdad? Entonces, esto lo tuvieron que haber resuelto hasta homework. Vamos a ver el siguiente, que es la lesson objective. Vamos a hablar un poquito, como estábamos hablando de los sports, o sea, things that you can do and you cannot do. Cosas que ustedes pueden hacer y no pueden hacer. O sea, habilidad, ability. Entonces vamos a ver en este caso, by the end of this class, you will learn to sound natural when using can and can't. Entonces vamos a ver un poquito del modal verb que significa que es can. Okay, veíamos, vamos a ver un poquito sobre la pronunciation of can and can't y lo vamos a escuchar. Class, you learn to sound natural when using can and can't. Let's start by listening to the pronunciation of can and can't. Can and can't. Notice the pronunciation of can and can't. I can act, but I can't sing very well. This is a very simple pronunciation. If you notice the positive statement, I can act. Above the word, see how bad is pronounced. On the other hand, the negative statement is pronounced differently. We pronounce it as can't. Another tip that I would like to mention here is when it comes to negative statements, which are contractive, we also follow the symbol. If there's a contraction which ends in T, you can think of extending that N. Let me illustrate that. I can't sing very well. This trick can also help with pronunciation. English pronunciation is not an easy topic. It requires a lot of listening and practice. I'd like to encourage you to practice two simple phrases. Practice by listening and repeating. Do this several times until you feel like it's not difficult. Ok, aquí solo era para diferenciar la pronunciation about can and can't. Can't. Vamos a ver entonces, primero vamos a ver qué significa can. Vamos a ver, en este caso tenemos aquí how to ask questions. How to ask and answer questions using can for ability. Entonces tenemos acá primero que usamos, dice can't and can't to talk about abilities in the present. Para hablar sobre, ¿qué dice? Sobre habilidades que ustedes poseen o no poseen in the present, en este momento, en el presente. Entonces yo puedo decir, obviamente, can es la habilidad de poder hacer eso. Y can't es lo que no puedo hacer. Entonces yo digo, one example, I can't swim. They can speak English and he can ride a bike. Obviamente tenemos acá two sentences that are positive and one that is negative. Tenemos acá dos que digo yo que sí puedo hacer and una que digo que no puedo hacer. I can, he can ride a bike. En este caso, él no puede montar la bicicleta. Pero nos vamos a ir acá. Les quiero mostrar permítanme esta parte, miren. Ahora, vamos a ver. Dice, what is can, dice, en este caso, is an English modal, es un modal en inglés, o sea, auxiliar, o verbo auxiliar, se le podría llamar,
verb used with action verbs, es decir, que se puede usar con otros verbos de acción. Este es un verbo auxiliar que ayuda nada más al verbo principal. To express ability, para expresar algo que ustedes pueden hacer, habilidad. To request or offer permission and to show the possibility. Pero en este caso solo vamos a hablar de ability, de las cosas que ustedes pueden hacer. For example, I can speak English. You can speak English. Entonces yo digo, yo sí puedo hablar inglés. Ustedes pueden hablar inglés. He can ride a bike. En este caso podríamos decir, I can't speak French. Sería otro ejemplo de cosas que no puedo hacer. ¿Cuáles son las reglas, the rules, para hacer este, para formar oraciones con can? Dice, el verbo tiene que ir en su forma simple. It always goes with a verb in simple form. Obviamente, además del can, porque el can es un modal, es un verbo auxiliar que ayuda, les dije yo, al verbo principal. Siempre tiene que ir un verbo principal, dice, en su forma simple. Es decir, no le vamos a agregar nada más a ese verbo, se va a mantener en su forma normal. That is, you do not conjugate it. Es decir, que no lo vamos a conjugar ese verbo, el principal, ¿verdad? No can. También dice, number two, do not add s. A can no le podemos agregar la s. Sería incorrecto, ¿verdad? Gramaticalmente incorrecto en inglés. Entonces, you do not add s to can. No podemos hacerlo porque ya está que no se puede usar la s. Está incorrecto que yo diga he can't run. No, gramaticalmente incorrecto. Number three, do not add ing. Can no sufre ninguno de esos cambios tampoco. Es un verbo auxiliar y él solito, ¿verdad? No necesita de que lo vayamos a conjugar. En este caso, you do not add ing to can. No puedo agregar ing, sería incorrecto. Entonces, can se queda simple y sencillamente como can. Yes, no sufre ningún cambio. Al igual cuando quiero conjugarlo con el, este, cuando va junto con el verbo principal, este no va a ir conjugado también. Entonces, vamos a ver la estructura. ¿Cómo voy a formar yo una oración con can? Obviamente voy a utilizar siempre the subject plus, siempre el modal verb can, porque estamos hablando de abilities, las cosas que yo puedo hacer. Plus the verb in simple form, plus the complement. Entonces, ¿cuál sería el ejemplo? Dice, Superman can freeze objects. Podemos ver acá, el sujeto es Superman, dice, más can, obligatoriamente tiene que ir, ¿verdad? Luego el verbo en su forma simple, que es freeze. ¿Qué significa freeze? Es congelar. ¿Yes? Freeze, como ustedes pueden observar, digo, Superman puede congelar objetos. Lo estoy diciendo en presente. That is a sentence in present simple. Entonces, este verbo, ustedes pueden observar, no sufre ningún cambio. Acá dicen, no se va a conjugar con ed, no se le va a poner la s, etc. Entonces, tenemos la forma negativa. En este caso, cuando lo hacemos en negativo, simple y sencillamente, ustedes saben de que para hacer una oración en negativo, tenemos que agregar la partícula not. For example, tenemos the structure, subject plus cannot, podemos decir cannot también, o cannot, can't, la forma contractada también se puede, más dice, siempre la misma estructura, simplemente le voy a agregar esta partícula para que sea negativo. Luego el complement, y aquí dice la forma contractada de cannot es can't. Y digo yo, Superman can't shrink himself. Superman no se puede ahogar. Shrink. Entonces tenemos ahora de la forma que vamos a estar viendo también cómo hacer, perdón, cómo responder, cómo preguntar y responder preguntas usando can. Entonces vemos acá la forma interrogativa y digo yo, entonces
ponemos acá, puede ser de esta forma, the question word más can, más the subject, más the verb in simple form, también no va a cambiar el verbo, más el complement, and the question mark. Y digo yo, what can Superman do? Pero en este caso nos vamos a ir acá a la diapo y les voy a mostrar otros ejemplos, pero in positive and in negative. Y vamos a ver, how to use can and can't. Use the infinitive without to after can and can't. Vamos a usar el verbo después de can't y can't, sin el to, ni el s, ni el ed, ni ninguno de esos, ¿verdad? I can swim. Positive. You can run fast. Entonces podemos observar, swim es el main verb y can es el modal verb or the auxiliary verb. En este caso, the modal verb. Tenemos I can swim. Yo puedo nadar. Como estoy hablando en present, tengo que decir swim, nadar. Luego digo, you can run fast. Tú puedes correr rápido. Run, presente. Tenemos, she can ride a bike. También podemos observar ya todas estas tres. These three sentences are positive. Entonces tenemos, siempre usamos, como estamos hablando de habilidad, tenemos que usar can. Porque yo estoy diciendo que yo puedo hacer esto. I can swim, I can run, I can ride a bike. Luego tenemos en negative, we can't, que podemos decir can't, también podemos decir cannot. We cannot speak Japanese. They can play the guitar. Y así pueden observar también cannot or can't. Ambos pueden ser, se pueden usar. Y tenemos el main verb que es speak and play. Ahora, para formar las questions, digo yo, se pueden formar tanto con WH questions como simplemente agregando can al inicio de la oración. En este caso, es así como se las voy a enseñar acá. Para hacer esto, dice, solo necesito cambiar el orden de can y el sujeto, the person, que es the subject. Entonces, ¿cómo queda? En este caso, solo digo, invierto can con el subject de los positive y digo, can you swim? Can you swim? Y en este caso, podría ser the answer yes or no. Yes, I can. Siempre tengo que decir yes, I can. Que yo sí puedo. Luego digo, can she play the piano? No, she can't. What languages? En este caso, ya estamos usando can con el interrogativo, pero con las WH question también lo puedo usar. Y digo, what languages can you speak? Entonces, podemos preguntar de ambas formas. Ok. Bueno, entonces tenemos acá, can, les decía, en su forma interrogativa, podemos utilizar can al inicio de la oración interrogativa, yes. También lo puedo formar con WH questions, lo podemos hacer, yes. Entonces tenemos acá, vamos a ver dónde me quedé acá en the. This is the. Este es el otro video que les quería mostrar. Vamos a verlo. Hi everyone. In this class you learn to ask and answer questions using and. Let's get started by listening to a conversation titled I can't sing. Very well. This conversation deals with how this topic is used. Yes, siempre se me olvida compartir. Thank you. Could you pop the volume that was low? The volume. Let me see the volume. Yes. Ese es todo el volumen que tengo, fíjense. No sé por qué no se les escucha. Vamos a ver. Pongámoslo de nuevo. Eso es todo el volumen. Let's get started by listening to the conversation title. I can't sing very well. This ¿Pero lo logran escuchar bien o no se escucha nada? So. Se escucha un poco. No problem. I can use. Yes. Ok. Vamos a continuar entonces. I can't sing. Oh, look.
There's a talent contest on Saturday. Let's enter. I can't enter a talent contest. What can I do? You can sing really well. Oh, thanks. Well, you can too. Oh, no. I can't sing at all. But I can play the piano. So maybe we can enter the contest. Sure. Why not? Okay. Let's practice tomorrow. Now let's analyze the examples. Can for ability. I can sing very well. You can sing very well. He can sing very well. She can't sing at all. We can't sing at all. They can't sing at all. Can you sing? Yes, I can. No, I can't. Can I sing? Yes, you can. No, you can't. Can he sing? Yes, he can. No, he can't. Can she sing? Yes, she can. No, she can't. Can we sing? Yes, we can. No, we can't. Can they sing? Yes, they can. No, they can't. What can I do? You can sing. Who can sing? Philip can. I would like to explain the usage of can. We can use can to express some kind of ability, whether that is related to sports, professional, something artistic, or something special. Singing is something that only a few people can do, and most people can't. In my case, I can't sing at all. Let me get started by explaining how to form statements for can. To do this, we can follow this formula. Subject plus can or can't plus the verb plus complement. Now let's analyze a couple of examples. I can sing very well. Subject is I. Then we're going to add can. After that, we have the verb sing. Finally, we have a complement. Let's analyze one more example. She can't sing at all. Subject is she. Then we're going to add can't. After that, we have her sing. Finally, we can include the complement at all. Now let's learn how to form questions using can. To do this, we can follow this formula. The auxiliary can plus subject plus the verb plus a complement. Let's analyze a few examples to make sure we understand this topic. Can you sing? First, we need to add the auxiliary can. After that, we include the subject. Next, we have the verb sing and a question mark. Finally, we can include a complement. In these examples, there is no complement, but we could add something like an. These are yes or no questions. So the way to answer this type of questions is quite simple. For the question, can you sing? We can answer positively by saying yes, I can. And we can answer negatively by saying no, I can't. Let's analyze one last example. Can he sing? First, we need the auxiliary verb can. After that, we include the subject he. Next, we have the verb sing and a question mark at the end. We can answer positively by saying yes, okay. And we can answer negatively by saying no,
Now it's your turn to practice using can and can't. I would like for you to talk about your abilities and the abilities of your friends, family, and co-workers. For example, I can play tennis, but I can't play basketball. My co-worker can design websites. But he can't program. My daughter can play the piano, but she can't sing. After you finish this activity, share your work in our discussion forums. Okay. Bueno, como pudieron observar ahí, se pueden formar las questions con can, ya sea yes, no questions and the WH questions que les mostraba acá. Luego dice, vamos a ver, how are questions with can form? ¿Cómo podemos formar las oraciones con can, las preguntas con can? Ya les mostraba. Simple y sencillamente invertimos, ¿verdad?, el sujeto con el auxiliar, el modal verb, que en este caso es can, y decimos can I, can she, can you, o puedo decir can, can Alexia, etcétera, de esa forma. Entonces ponemos acá, in case there is no additional question asked, for example, how, who, way, why, etc., can appears at the beginning of the question. En el caso de que no sea una WH question con alguna de estas que les muestro acá, entonces, ¿quién tiene que ir al inicio? Así como les decía, se puede formar tanto solo can al inicio and with the WH questions. Ahora, dice, however, there are two important points that need to be considered. Vamos a ver, les decía, the English verb can only be used as an auxiliary verb and not as a main verb, así como les decía. El caso de can, no se puede usar como un main verb, porque es un verbo auxiliar, es decir, ayuda al main verb. Entonces aquí dice que no se puede usar como un verbo principal, which means that an additional verb always has to be employed in an interrogative sentence. Lo que significa que siempre tiene que haber un verbo, dice un verbo adicional que tiene que estar empleado obviamente en la pregunta. Por ejemplo, can I have a coffee? Can I see your passport, please? Entonces aquí vemos the verb, tenemos el auxiliary siempre al inicio, the subject, como les decía la estructura, luego tenemos que utilizar el verbo, el main verb, que es en este caso have or see, pero siempre en el simple present, en el presente. Digo, can I have a coffee? Can I see your passport, please? Ahora, vamos a ver. Estos son, pero como estamos hablando de ability, puedo decir, todos estos son los pronombres, ¿verdad? La forma de la question, siempre uso el can al inicio. Positive short answer or negative short answer, porque estos son yes or no questions cuando se comienza con can al inicio, ¿verdad? Estas son yes, no questions. Siempre digo yes, I can or no, I can't. Y de esta forma las contesto, ya sea con un yes, pero siempre diciendo que sí puedo, lo puedo hacer o no lo puedo hacer. En el caso de que sea yes, I can. No, I can't. Vamos a ver el siguiente ejercicio. The following example. Teníamos acá. Esa fue la que vimos de pronunciation. Ahora vamos a pasar con this exercise, que es el tiempo para hacer los breakout rooms. Solo hay 7 participantes. Vamos a ver, les voy a explicar. Dice, este es un a simple exercise. Kayla is talking about things she can and can't do. Complete these sentences. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Simplemente van a poner si ella, de acuerdo al dibujo, lo puede hacer o no lo puede hacer. Por ejemplo, el primero ya está hecho y dice que I can draw. Como se está hablando de que es Kayla, entonces siempre se refiere en I, el sujeto. Entonces dice que el primero, she can do it. Vamos a ver en el, ustedes, está bien fácil.
No sé si creo que lo hacemos aquí porque aquí sale más rápido y creo que el otro lo vamos a hacer en el breakout room. Vamos a ver si lo logramos contestar. Yo voy a ir preguntando y ustedes me van a ir contestando. El primero ya está. Vamos al number two y yo digo que me va a decir Manuel Lisette Rodríguez. Vamos a ver, Lisette, ¿qué opina usted que sí puede o no puede hacer Kayla? Number two. Lisette. Dígame. Hola. Si está ahí o está trabajando. No, aquí estoy. Ok, entonces yo le pregunto, de acuerdo a la imagen, ¿usted qué piensa? ¿Que Kayla puede o no puede cantar? She can or can't act. Yes, I can act. Yes, she can act. I can act. Ok, en este caso no les puse las cositas, pero sí, aquí es positive. Ok, thank you, Lizette. Vamos a ver el number two, Carlos Salvador. Number three. ¿Qué opina usted, Carlos? ¿Puede Kayla cantar? ¿Can Kayla sing? Vea bien la imagen. Le muestro la imagen acá. This is the image, the picture. You can see that he is like... No le gusta mucho, ¿verdad? What do you think, Carlos? Carlos, are you there? Carlos Salvador, ¿me escucha? Bueno, no sé qué le pasó. Vamos, Manuel Campos, entonces. Contésteme esa, Manuel. Number three. He can't think. She can't swing. En ese caso, I can sing. Yes. No puede porque le está molestando a él. Ok, thank you, Manuel. Vamos a ver. The following is Manuel Hernández. Number four, Manuel. What do you think? She can fix cars. She can fix cars, yes. Ok, thank you. Let me see. Mario Molina. Number five. Oops. I can't play tennis. Kayla can't play tennis. Yes. Okay. Thank you. Vamos a ver Miguel Ángel. Number six. I can't. Ajá. ¿Y lo demás? I see. Very well. Very well. Okay. Thank you. Jency, number seven. Well, I think that she can play the piano. Yes, she can play the piano. Por lo que vemos en la picture, yes, she can. Okay, no problem, Salvador. Yes. Vamos a ver. And the last one, creo que están cabales. Yes. Okay, the last one lo vamos a resolver juntos. ¿Qué creen que puede o no puede cocinar? She can do it or she cannot. She can do it. She can do it. I can't cook at all. Es un desastre. I cannot. I cannot or I can't. Se puede de las dos formas, ¿verdad? Pero cuando lo habla native speaker, siempre tratan de decirlo lo más rápido posible. Pues, I can't cook at all. Yes. Ok, vamos a continuar. Ahora, es una actividad también. Can your classmate do the things in part A? O sea, estas. De todas estas, ¿las pueden hacer ustedes? Entonces, ask and answer questions. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Bueno, van a tener que tomarle una captura, una foto a esto para ver cuáles son las cosas que están presentes acá. Que sí pueden hacer y que no pueden hacer, pero esto lo van a preguntar a un compañero de ustedes. For example, yo vengo y le digo a Manuel Hernández, can you draw, Manuel? Y él me tiene no. que preguntar. No, de acuerdo, ajá. De acuerdo, o sea, tiene que ponerse él a pensar, ¿puedo o no puedo? Entonces tengo que ser consciente. No, I can't. Y después él le va a preguntar a alguien más. Entonces va a decir Manuel,
How about you? Y va a decir el nombre, por ejemplo, de Miguel Ángel. Y ahora le toca el turno a Miguel Ángel. Y él va a decir de lo mismo, ¿verdad? Pero dependiendo si lo quiere cambiar, le puede poner ahí, ¿verdad? How about you? Puede decir, Lizette, can you act? Yes. Pero lo vamos a hacer más sencillo, mejor. Primero vamos a elegir, vale, primero, Manuel le va a preguntar a alguien y ese alguien solo le va a decir yes or no, hasta ahí, ¿verdad? Luego vamos a hacer la siguiente, el que le respondió a Manuel le va a preguntar a alguien más, ¿ok? Entonces, vamos a ver con quién comenzamos. Yo le pregunto, vaya, yo pregunto primero, ya le dije a Manuel, ahora voy a elegir a alguien más. A Manuel Campos le digo y le pregunto, can you act, Manuel? Manuel Campos, ¿verdad? Yes. Y él me tiene que responder. No, I can't. No, you can't. Ok, ahora decide tú quién le vas a preguntar de estas anteriores y decide a quién se lo vas a preguntar. What about you, Mario Molina? Can you sing? Okay, Mario, your turn. I can. Okay, you can sing. I can. Okay, you cannot sing. Okay, Mario, ahora your turn. ¿A quién le preguntas? Let me see, let me see. Jensi. Jensi, okay. Jensi. You can play the piano? Acá. ¿Cómo es la pregunta? Can you play a piano? Yes. No, I can't. Okay. Muy bien. Okay, in Jesse? The church. In the church. In the church. No, no puede. Dice que por sí no puede tocar el piano. Okay, Jesse. Ahora, your turn. I can't. ¿A quién le preguntas? What about you, Manuel Campos? Could you cook? No, I can't. No pueden cocinar. Only coffee. Solo coffee. ¿Cómo se dice? Maruchan. Y Maruchan. Solo calentar el agüita. Que hierva el agua. Ok, Manuel, como... Ya le preguntaste, a ver quién me falta. Me faltó Miguel. Vaya, entonces le pregunto yo a Miguel de nuevo. Miguel Ángel, can you, vamos a ver, fix cars? No, I can't. You can't. Okay, ni un poquito. Un poco. A little bit. Okay. Y cuando se te pega el carro, ¿cómo hacen? ¿Van al mecánico de un solo? No. Hay que saber lo básico, ¿verdad? Ok. Inventamos. Ok, vamos, Miguel. Entonces, pregúntale a la única que falta ahora, que es Lizette. Ok. Can you... Uh-huh. Can you play tennis, Lizette? No, I can't. Ok, Lizette, muy bien. Ahora, Lizette, tú me preguntas a mí. Cualquiera de esas. Can you act? No, I cannot. Ok, eso sería. Muy bien, guys. Excellent. That is good. Muy bien. Ahora ya ven cómo se tiene. Recuerden que para hacer una pregunta, ustedes tienen que poner primero el auxiliar can. Yes? Y yo digo, can you... Y luego va el verbo. Primero recuerden que es el modal verb, que es quien, más el sujeto, más el verbo, y luego el nombre, a quien se lo quieren preguntar. O sea, can you draw, Pedro? No, I can't. How about you, Sachiko? Can you? Y siempre tengo que decir can you cuando estoy preguntando, ¿verdad? Can you? Yes, I can draw, but I cannot, dice. De las cosas, aquí le está diciendo que no puede dibujar, pero en cambio sí puede actuar, dice. Vamos a ver la siguiente.
Let me see. Estamos acá. Ya esto sí. Can you draw, Pedro? Vamos a ver, entonces. Let me see. Luego sería el otro. Yes, ya solo nos quedan miércoles y jueves. Miércoles vamos a continuar. Mañana sí, vamos a continuar con esto. Y para que nos quede solo un día. Pero antes de eso voy a ver, voy a tomar la asistencia. Permítanme. Siempre me gusta tomar la asistencia. Bueno, ya sé que está, Carlos está presente, pero tiene problemas, dice, pero ¿me puede mandar ahí un dedito ahí? Present, yes. Creo okay. Que se me escucha ya. Ok, ya se escucha. José Mario, ahí estás, ¿verdad? Are you there? Yes, yes. José Mario. Tengo a Manuel Antonio, are you there? Yes, I am. Okay, Manuel. Emmanuel de Jesús. Manuel de Jesús, are you still there? Present. Okay. Tenemos a Lisette Rodríguez. Present. Okay, Lisette. Miguel Ángel. Present. Miguel. And William creo que no está. Y por último, Jency. Yes, I'm present. Okay. Okay, guys, let's continue. Vamos a continuar entonces. Faltan todavía para las 8. Vamos a ver entonces. The next thing we are going to do in this is complete the map with complete the warm up with abilities and talents from the list. Then listen and check. Vamos a completar este mapita acá. Lo voy a hacer en grande. ¿Qué es lo que van a hacer? Ahora sí, los breakout rooms. De acuerdo. Aquí habla sobre las habilidades y talentos que están acá, ¿verdad? Que son los que están a la izquierda. Que es bake a cake, design a web page, do gymnastics, fix a car, fix a motorcycle, paint pictures, play chess, play the violin, ride a horse, sing English songs, surf and tell good jokes. Tenemos acá cuáles de estas habilidades o talentos pertenecen a la parte musical o artística, cuáles pertenecen a la athletic, cuáles pertenecen a las técnicas o mecánicas y las que no pertenecen a ninguno de esos, obviamente, se van a poner acá. Eso es lo que vamos a hacer ahorita en los breakout rooms. ¿Yes? Vamos a hacer entonces solamente dos breakout rooms y vamos a tratar de resolverlos en grupo para que ustedes al final me digan cómo es que lo terminaron de ordenar. ¿Ok? Van a necesitar, no sé si tomarle una foto para que lo hagan en el grupo. Les doy el chance ahí. Voy a hacer solamente los dos grupos y en eso voy a estar turnándome para ver cómo van hasta que, obviamente, se cumpla la hora, ¿verdad? Lo voy a hacer ya porque ya casi nos faltan 15 minutos para terminar, ¿ok?
Sí, creo que solo esas dos son de esas. Sí, porque bake a cake, hornear pasteles, es algo técnico. No, other, es other. Otros. Diseñador de página web, design. Eso es lo que sí. O es una técnica o mecánica. Bueno. Diseño web page. Okay, yo digo que una técnica, técnica. Sí, eso son lo dejamos en order. Sí, o es que lo que pasa es que ese es diseñador de páginas. Ajá. Son personas que son. Puede técnicos. Ser un técnico. Sí. Lo vamos a dejar ahí. Solo tres. Y vamos con las otras para ver cómo quedan con las otras. Sería el de musical or artistic. Musical or artistic. El de musical tenemos. Veamos. Artístico sería paint pictures. Sí, paint pictures. Es artista. Sí. Paint pictures. Y play chess. Sing English song. Así, play the violin. Sí. Play TV, violin. Play chess. Aunque play chess no es deporte. Sí. Yo creo que sería, ¿sabes si es atleta? Un... Play chess. Esa play. Sí. Sería un atleta el que esté jugando ajedrez. La Sing English Song también es de artist, ¿verdad? Sí. Sing English. Sí. Canción. The next, play the violin is the musical artist, okay. Musical. Okay. Y Riding Horse. Hey. Riding Horse. Athletic, yes. Sing English Song. Musical artist. Yes, musical. Okay, surf. Athletic. Lyric. He talk out jokes. Other. Yeah, but that's both as a musical artist because musical, that's yes. Yes, but in Franco Camilla artista. He is a classificator that's two entertainments. And musical on shows with I to tell a joke. Yes. Musical artist. Okay, ya estoy aquí entonces. Veo que ya terminaron. Welcome. Did you finish? Thank you. Did you finish already? Yes. Yes. Okay, yes. Vamos a ver. Let me see. Bueno, ya la primera ya estaba puesta, obviamente. Vamos yes. a ver the number two. Tenemos design a web page in which one you consider technical or mechanical? Technical or mechanical, yes. Tiene que ver con de diseñar. Design. También, yes. Obviamente. Do gymnastics. Athletic. Athletic. That is athletic, yes. Fix a car. Is it similar to fix a motorcycle? Is technical or mechanics? Yes. Is technical, is mechanical also. También fix yes. a motorcycle. Cabe yes. en la misma, yes. in the same category, yes. La clasificator, yeah. Yes. Tenemos paint pictures. Musical artistic. Artistic. Yes, sería artistic. Play chess. This is a discussion on the graph because consider it as play chess, maybe I said that in competitions, sport competitions, it's considered in sport, but mm-hmm. I don't know sure. Es que en este caso, como chess es más que todo de juego mental, ¿verdad? Entonces no yes. cabería en the category of athletic. No podría ser atlético, porque atlético quiere decir que hace un esfuerzo físico.
Podría ser technical o mechanical porque tiene que ver con moves en un montón de cosas, ¿verdad? Ahí tendría que ser concentración, saber muy bien qué tipo de Técnicas, la movimiento, ajá, jugada. técnicas, las jugadas que se tienen que hacer. Permítame, aquí se me salió alguien, creo. Miguel Ángel, ya se salieron, qué barbaridad. Ok. Bueno, vamos a continuar. Se me salieron los del otro grupo. Bueno, continuamos entonces. Podría ser technical, mechanical, puede ser other también, ¿verdad? Joder. Ajá. Ahora tenemos play the violin. En ese caso, sí sería Musical artist. Musical artist. musical, yes. Ride a horse. This is a physical, Atlético. this athletic, ¿no? Yes. It's athletic. Tenemos sing English songs. Artistic, Music, no, artistic. artistic, More artistic. surf, Athletic. athletic, tell good jokes. It's also Can be technical musical or artistic. artistic. Creo que Remember entraría that más. comedian, for example. Yes, Comedian, a comedian, stand up. a comedian is an art actor, is an Yes, actor. It could it's be similar musical or sign. artistic. Entonces podría entrar en la categoría de musical o artístico Musical porque artist. hay de esos comediantes que están contando chistes Show. así, ajá. Stand up. Stand up, les dicen. Entonces puede ser artistic más que todo, ¿verdad? Ok. Yeah. Ok, bueno, voy a ver que se me salieron los del otro grupo, así que creo que los me voy a ir de un solo a la main session. Okay. Se me salieron los del grupo, ¿verdad? No me esperaron. You couldn't wait for me. Estaba con el otro grupo y ya iba con ustedes. You are so impatient. Ok, vamos a ver. Vamos con los que están acá, que se salieron del breakout rooms. Vamos, siempre les digo, no se salgan hasta que yo llegue y les pregunte. ¿Ok? Vamos a ver. Okay. Vamos con los que se quedaron ahí. Vamos el grupo a ver qué me dicen acá. Ya casi va a ser la hora, pero con ustedes termino. A ver, díganme los que se salieron. ¿En dónde va? ¿En cuál category? ¿En which category is design a web page? Technical. Yes. Technical. Yes. Yes, okay. Do gymnastics? Athletic. Athletics. Fix a car? Technical. Técnica. Technical. Fix a motorcycle? Technical. Técnica. Paint pictures? Music. Música. Art. Artists. An Yes. artist. Play chess. Artists. Artist. Musical artist. Puede ser other también, ¿verdad? Como no puede, no es tanto de hacer un esfuerzo físico y como es más que todo de las jugadas, puede ser technical or other. Entonces tenemos ahí, puede ser aún. En otro país es un deporte. In other countries is. I Es have a sport. comment. Ajá, yes, it could I have a be. comment. This Yes. is true that the Mario Molina say that this the sh practice chase is considered for International Olympic, that is considered A a sport. sport. Yes. Okay, it could be. Entonces puede ser considerado atlético, pero es que atlético. Que bueno, tendría que averiguarse en sí la palabra athletic, si se refiere al estado físico o al estado mental también, ¿verdad? Tendría que averiguarse en sí, ajá. Entonces puede ser que entre en tres de estas categorías. Maybe it could be, yes. Play the violin en ese caso ya no sería considerado a sport, sino que más que todo. Musical artist. Musical or Ajá. artists. Yes. Ride a horse. Athletic. 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 Sing English songs. Musical. Musical or artistic. And surf. Athletic. 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 Okay. And the last one that is tell good jokes.
artist. Yes. Eso es un arte, decir las bromas, ¿verdad? Yes. Okay. Es un bullying. No, tampoco. Es una, es a profession. It could be a profession. Bullying pero... professional. Tampoco. Sí, hay gente que hace bullying, pero depends, ¿verdad? El tipo de persona. Yes. If you're looking for a job or as a comedian, you can tell a joke. Yes. Entonces, bueno. Bueno, ya es, it's almost time, guys. Do you have any questions? Mañana vamos a continuarles aquí, acá. Vamos a ver. With this video, esto es lo que estábamos viendo. Vamos a hacer un feedback y luego nos vamos a ir a la siguiente que dice, vamos a leer an article. Yes. Para luego el jueves ir con todo, con el final exam. Do you have any questions? No? No question. No question. Question. This is the article. Este es el article que vamos a ver mañana. Okay, entonces, that will be all for today, and I will see you tomorrow, okay? Have a good night. Okay. Bye. Take care. Good night. Thank you. Good night. Thank you. See you tomorrow.